Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 18 de agosto, pero de 1927 y 1935. En una fecha como hoy, pero de 1927, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Plutarco Elías Calles, mediante resolución presidencial, hizo válida la cesión de tierras a favor de los vecinos de San Cristóbal Tepatlasco, ejidos que en 1917 el general Domingo Arenas había dado como posesión militar a favor de los campesinos de ese poblado, afectando a la hacienda de San Antonio Chautla. Y un día como hoy, pero de 1935, la pugna intergremial entre los sindicatos de distintas centrales se ahondó con las agresiones que sufrieron los trabajadores de la FROC, quienes, al acompañar a un mitin a los obreros del sindicato Ricardo Flores Magón, de la fábrica El Pilar, fueron agredidos por los de la CROM y las fuerzas federales de la 32 Zona Militar con cabecera en Tlaxcala. Además de los golpes de los cromianos, los soldados dispararon para disolver el mitin, resultando muertos un trabajador del mayorazgo y otro de San Ignacio. Decenas de heridos fueron de San Martín. Las autoridades judiciales abrieron la averiguación para conocer la verdad de los hechos. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, el 18 de agosto de 1927 y 1935.